perdonar. Dice Marcela: Patricia, ¿nos podría hablar de la mente, que es una y dentro de la mente está la afiliación? Gracias, con un ejemplo sencillo. Es un asunto metafísico, Marcela, que no tiene ejemplos sencillos. Porque cuando tú pones un ejemplo, ya estás separando ese ejemplo de muchas otras cosas más. Si la mente es una, no podría haber ejemplos. De hecho, la eliminación de todos los ejemplos te daría la sensación de una mente que piensa, que extiende, que ama. Cuando yo digo, voy a poner un ejemplo del amor, y en ese momento te digo, mira, abrazo a una persona, este es un ejemplo. Alguien me dirá otro ejemplo, como si pareciera distinto. Ah, bueno, el otro ejemplo es sonreír. Muy bien, ya tengo dos. Dame otro ejemplo del amor. Pues el otro ejemplo es cuando escuchas a la gente. Tres ejemplos. ¿Y cuántos más me quedan para ejemplificar al amor? No vamos a terminar. Por lo tanto, llega un punto en el que ya es imposible ejemplificar al amor. Sobre todo porque el amor es un aspecto que implica totalidad, no parcialidad. La mente uno no puede tener ejemplos, porque si los tuviera, ya no sería una mente uno, sería únicamente una porción de otra mente. Dame un ejemplo de la separación, eso sí, el cuerpo que ves, el otro cuerpo. Dame un ejemplo de todo lo que es distinto, por supuesto, el color rojo, el color azul, porque ahí sí tenemos muchos, pero cada uno de ellos es diferente. La mente uno no es diferente. La mente uno es lo único que tiene valor. La filiación es una idea de la mente uno. Por lo tanto, no hay ejemplo, pero puede haber una descripción. Eso sí, tal vez tu pregunta es, ¿podrías describir a la mente 1? O tu pregunta puede ser, ¿podrías explicar la mente 1? Pero no podemos ejemplificar. Esto se parece al tema teológico de Dios. ¿Puedes ponerme un ejemplo de Dios? No se puede. Pero tratamos de suponer que si Dios tuviera un cuerpo, Dios abrazaría a un niño pequeño. Y después decir, ese es un ejemplo de Dios. Pero en términos verdaderos, Dios no tiene ejemplos. La mente uno no tiene ejemplos y el amor tampoco tiene ejemplo. La palabra ejemplo es copiar, pero desde un punto de vista concreto. El ejemplo de cómo se comportan los demás es algo muy concreto. Ante esto solamente podemos poner modelos. La otra palabra que puedes ocupar en lugar de un ejemplo es modelo. ¿Me puedes dar un modelo de la mente uno? Y tal vez por ahí entraríamos en algunas descripciones, por supuesto. El modelo de la mente uno es pensar que tú y los demás no están separados por cuerpos. Por ejemplo, cuando de pronto estás pensando en una persona y te llama por teléfono. Ese es un modelo de unión de la mente, pero no es un ejemplo de la mente uno. Ojo con este punto, perdón que sea tan incisivo en las palabras. Muchas veces yo me pierdo en ellas, pero en otras ocasiones nos están llevando a veces a confundirnos más cuando no las sabemos utilizar para lo que queremos preguntar. Entonces, una vez que tenemos esto, que también sirve, por supuesto, para hacer la distinción entre lo que es el todo y lo que son las ilusiones, podemos ver de esta forma que todas las ilusiones son ejemplos de la separación. Todas las ilusiones son ejemplos de la idea de la separación. Pero un milagro no es un ejemplo de la idea del amor. El milagro no es ejemplo, es expresión. Y una expresión no necesariamente es un ejemplo. Estos son temas ya un poco más de filosóficos. Así que lo único que podemos hacer es practicar el curso de milagros para llegar a estos puntos. Mucho más que nos empiecen a llevar. Por eso ejemplos sencillos sobre estos aspectos más
ambiguos y metafísicos del curso, no. Ahora, ya para concluir. Concretamente, cuando le das un abrazo a alguien de manera incondicional, pues podríamos decir que hay una mente uno. Si quieres, así lo podemos ver. Pero ¿te das cuenta de lo que significaría simplificarlo ese punto? Y entonces alguien preguntaría, oye, pero entonces, ¿qué pasaría con aquellos que no se dan abrazo? Ah, ya me metí en otro conflicto. Había una divulgadora que habla de que la filiación es el reino animal más el reino vegetal más el reino mineral. O sea, que todo lo que ves en la naturaleza, cuando lo sumas, haces a la filiación. Y esta maestra probablemente lo esté diciendo porque trató de ejemplificar a la filiación con cosas concretas. Y se olvidó que la filiación no tiene ejemplos en este mundo. Pero al ejemplificar, queda perdida en la idea de que la filiación es la suma de las cosas. La suma de lo que ves, o sea, la suma de todos los seres humanos, más la suma de todos los animales, más la suma de todos los minerales, más la suma de todas aquellas cosas y categorías que están visibles. Y esa es una de las situaciones que precisamente se llegan por un falso razonamiento. Si yo digo es que la filiación es mi hermano y mi hermano es su cuerpo, entonces la suma de cuerpos es la filiación completa. Error en la manera de razonar. La filiación nunca es el cuerpo de tu hermano, jamás, ni ningún otro cuerpo. Y si vamos todos, vamos milagreando.